Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. La verdad... ¡Salah! Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento. ¡Así se marra una ocasión! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble. Parecía un gol cantado. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. No ha sido el pase más preciso del mundo. Mataos. Decide mandarla hacia adelante. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Bien medido. Ha visto la carrera. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Regalos así no se ven todos los días. Estupendo corte. Bergkamp. Lo hizo muy bien, pero no siempre se acierta. La jugada individual impresionante, ¿eh? Y la intención de disparo también ha sido buena, pero no ha conseguido conectar el golpeo que buscaba, justo ese golpeo. Estupenda la presión defensiva. Han acabado por forzar un error antes de que las cosas pudiesen ponérseles más feas de lo que estaban. ¡Mbappé! ¡Oportunidad! ¡Gol del Corinthians! El Corinthians se adelanta en el marcador. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. Se adelanta en el marcador. 1-0. Hombre, esto le va a ofrecer opciones interesantes al entrenador, que puede defender el resultado o presionar a los rivales ahora que están obligados a atacar. ¡Ribery! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Mataos! ¡Perkan! ¡Mataos! ¡Entra con fuerza! ¡Ahora busca el disparo!
¡Gol! Golpeó el cuero con confianza. Y ahí está el resultado. ¡Es gol! ¡Se los están merendando! En una sola vez que lo dejan respirar, le da aire a su equipo. Es mortal. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Muy bien. Ha tenido que aguantar la presión de la defensa y ha culminado con el remate. Perfecto. ¿La defensa podía haberlo hecho mejor? Pues bueno, puede ser. Ya van dos en su cuenta personal. Y esto está 2-0. Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. Vuelven a recuperar la pelota. Ese pase no ha salido limpio. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega a la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Interesante balón. Está bien situado para escaparse. ¡El balón le llega! ¡Es una gran ocasión! ¡Golpea el balón! ¡Gol! ¡Han vuelto a marcar! Si siguen así, la goleada puede ser escandalosa. Una finalización de manual, Julio. Mucha inteligencia, gran colocación. ¡Va a buscar portería! Ha puesto a prueba al portero. El Corinthians ha vuelto a avisar al contraataque y genera un peligro brutal. La intenta deslizar a través de la defensa. Y una pelota rasa. Intenta quitársela de encima. ¡Aparece el corte! ¡Rubenigue! Consiguen despejar. Llegamos al final del primer periodo. Hemos tenido de todo en la primera mitad. El problema es que solo lo hemos visto en una portería. Nos vamos al descanso 3-0. Y a poco que esto siga así, el resultado puede parecerse más al de un partido de rugby que al que solemos ver en los partidos de fútbol. Muchas vitaminas van a tener que tomar para que algo cambie. El Corinthians está haciendo un gran partido, ¿eh? Tanto en ataque como en defensa. Es que parece que lo tienen bastante encarrilado, pero ojo, ¿eh? Vamos a ver si las charlas del descanso cambian lo que estamos viendo sobre el campo. La ventaja empieza a ser más que clara. 3-0. El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte. Hay claro contacto y, por tanto, falta. Acaba de escuchar su última advertencia hace solo unos instantes. Yo creo que además del árbitro, alguien más... ¡Mete el disparo! El defensor estaba atento para sacar la pelota de entre los tres palos, ¿eh? Menos mal. ¡Buena anticipación! Hombre, se veían las intenciones desde su casa. Tira de repertorio. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. ¿Pero cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¿Qué intentará Italia? Un buen pase y podría colarse. ¡Pero qué bien la defensa! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Mbappé! ¡Gol! ¡Vamos a contarles! ¡Madre mía! ¿Cómo está este tío? ¡Está impresionante! Acaba de hacer una obra de arte. Es un espectáculo auténtico. ¡Qué calidad y qué definición! Bueno, seguro que os preguntáis, ¿podría haber disparado de fuera del área? Pues sí, podía haberlo hecho, pero decidió entrar hasta la cocina y, llegado ahí, marcó un golazo. ¡Pues ahí va su tercer gol! ¡Sí que se ha tomado en serio hoy la faena! Se lo merece, ¿eh? Hoy ha estado, de verdad, impresionante. ¡Pare!
parece que jugaran contra un equipo de parvulitos. Y ahí acaba la jugada. Lanzamiento de falta para Italia. A juzgar por la distancia y el ángulo, esto sin duda promete. ¡Messi! Parada del guardameta sin complicaciones. Consigue conectar el pase. Leve contacto y recupera el esférico. Tiene mucho espacio, es una gran oportunidad. Realiza una incursión por la derecha. ¡Messi! Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡La juega en largo! Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. ¡Mohamed Salah! Si quieren contraatacar, necesitan ir más rápido. ¡La han recuperado en breve! ¡La controla Van Nistelrooy! ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡Busca un buen desmarque! ¡Chuta! ¡Buena salida! ¡Parece que sale de esa! ¡Parece un buen balón! ¡Y dispara a portería! ¡Gol! ¡Un golazo! ¡En toda regla! ¡Esto ya es insalvable! ¡Es que roza lo absurdo! ¡Menudo baño! La verdad es que ni para nosotros es cómodo narrar un partido así, ¿eh? Con tanta diferencia, porque bueno, es que un equipo se ve claramente humillado en el marcador. Y no es habitual y tampoco nos gusta. Es que van a salir de aquí, de verdad, con la moral muy tocada. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Acaba de marcar! ¡Y siguen ahondando en la herida! Podrían conformarse y bajar el ritmo, ¿eh? Pero hoy tienen hambre de gol y quieren ampliar la ventaja. Está siendo una pasada, vamos. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Desde ahí pueden llegar arriba. No tenía buena pinta, pero la defensa ha sabido salir al paso. Yo diría incluso que se han salvado del gol. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. La idea era buena, pero el pase no ha encontrado rematador. No, por ahí no tiene nada que hacer. Absolutamente nada, ¿eh? Intenta colar, pero qué bien le pega. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué clase! ¡Qué gol! Han sabido leer muy bien los pases, aunque tampoco que fuera muy difícil, ¿eh? Bueno, un contraataque bien llevado. ¡Pues el suplente ya ha dejado su huella! Impresionante, la verdad. Es prácticamente la primera pelota que toca y ya la mandó al fondo de la red. Se reanuda el juego y no tienen intención de tirar la toalla. Trata de colarla entre la defensa. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Pase por detrás de la defensa. Y consigue recuperarla. Y la intercepta. Eso es, se ha posicionado muy bien. Pases precisos y firmes. Neymar. Cuatro más de tiempo añadido. La controla Neymar. ¡Mbappé! ¡Posición correcta! Fantástica defensa, siempre alerta. ¡Neymar! ¡Neymar!
Hizo sonar el silbato. El partido terminó.